¿Te parece? Nos parecemos a Antonio Gasalla cuando viste Antonio Gasalla cuando hacía el personaje de que era, se ponía, viste, siempre hacía personajes de disfraces femeninos, entonces ponía la chica que era de colita, que era la que hacía la traducción en lenguaje de señas. Pero el tipo se la volaba, ¿verdad? Que era muy bueno. Bueno. ¿Qué es el cuerpo? Nos toca leer como tema especial, quinto tema especial. Vamos a ver qué nos dice Jesús acá. El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios imagina haber construido para separar a unas partes de su verdadero ser de otras partes. O sea que el cuerpo es una cerca, es una prisión. El cuerpo es como si era ahí. El cuerpo son barrotes que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar parte de su verdadero ser de otras partes. ¿Qué tal? Cree vivir dentro de esa cerca, para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ello, un amor, falso amor, con minúscula. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? El cuerpo no perdurará, sin embargo, para él eso supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, falsa prueba, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba, falsa prueba habría de que el eterno y santo Hijo de Dios puede ser destruido? Me hiciste acordar ahorita, Gabo. Tú viste la película de El Código Da Vinci. Sí, cuando salió y nunca más. ¿Te acuerdas que había un tipo que hacía el personaje allí del monje albino, que era el asesino y Sí. demás? Que el tipo, entonces, había un término que no me acuerdo ahorita, que el tipo tenía como que en la pierna tenía como una cosa que se iba apretando, como para martirizarse a sí mismo y le sangraba y le dolía. Entonces me hizo acordar eso de que cuando yo le causo el dolor a otro, pareciera que no es a mí. Pero como el otro forma parte de mí, yo no te puedo causar dolor a ti sin que me duela a mí. Eso es lo que nos está diciendo el maestro Jesús allí, ¿no? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cual, perdón, la cuna de todos los sueños, pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad no tiene miedo de nada. Y ayer la pregunta era, ¿cuál es el opuesto del amor? Y acá lo acabo de decir, es el miedo. Pues solo el amor puede crear vida y la verdad no tiene miedo de nada. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Mas podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Santo Hijo de Dios recobra la cordura. O sea que tienes que utilizar este cuerpo aquí para hacerlo. Aunque el cuerpo fue concebido para confinarlo en el infierno, sin ninguna posibilidad de escape, el objetivo del cielo ha sustituido la búsqueda del infierno. El Santo Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora, el cuerpo es santo. Ahora sirve para sanar a la mente que tenía como propósito matar.
te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que es lo que tú eres. Lo que te da seguridad, te va a identificar con eso. Si tú te identificas con el dinero, porque crees que eso es lo que es, eso es lo que tú utilizarás. Si es con la fuerza física, con eso te identificarás. Si es con el meterle miedo a los otros para infundir respeto, con eso te identificarás. ¿Aún? Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás a tu verdadero ser. ¿Qué es el cuerpo? Lo leemos todos los días hasta que volvamos a leer otra lección. De acá en adelante, todos los días, precede a la práctica, ¿qué es el cuerpo? Ahora vamos a leer, vamos a hablar de la lección 261, que dice, Dios es mi refugio y seguridad. Me identificaré con lo que crea que es mi refugio y seguridad. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y no puedo ser atacado. Que hoy no busque seguridad en el peligro ni trate de hallar mi paz en ataques asesinos. ¿Tú has conocido alguna familia burbuja, Gabo? ¿Alguna familia? Familia burbuja. Sí. Yo, el mundo es inclemente, el mundo es falso, el mundo es malo. Pero mi refugio eres tú, mi pareja amada. Y tú y yo solamente protegemos a nuestros hijos, los demás que se jodan. Eso es lo que yo llamo una familia burbuja. Sí, ya. Que no busque seguridad en el peligro ni trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En Él encuentro mi refugio y fortaleza. En Él radica mi verdadera identidad. En Él, en Dios, reside la paz eterna. Y solo allí recordaré quién soy realmente. La invocación dice así hoy. Que no vaya en pos de ídolos, Padre mío, pues lo que quiero es volver a casa y estar contigo. Elijo ser tal como tú me creaste y encontrar al Santo Hijo que creaste como mi verdadero ser. Aún soy tal como Dios me creó. Amén. Lo he repetido unas cuantas veces. Bendiciones.